Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Un programa que llevamos compartiendo con ustedes ya por algún tiempo y un programa que consta de meditaciones breves, sencillas, que únicamente pretenden pues dejarnos un pensamiento inspirado para traer un calor, una inspiración, una edificación pues a los corazones de aquellos que nos escuchan. No se trata de un estudio sistemático, de un libro, ni estamos tratando de hacer un estudio en esta manera, no. Sencillamente estamos compartiendo con ustedes pensamientos breves. Pensamientos breves que están relacionados siempre con esta gracia que nos ha salvado. Pensamientos que siempre buscan y pretenden dar un golpe, un impulso de calor a nuestro corazón en el valor que realmente tiene toda la verdad escritural en cuanto a toda la revelación que es Jesucristo, en cuanto a todo el propósito del Dios eterno, omnipotente, en cuanto a la unción, a la presencia, a los cuidados, a la dirección del bendito Espíritu Santo, tercera persona de la Trina Deidad de Dios y evidentemente exactamente igual a Dios. Por lo tanto, usamos la palabra para poder bendecirles, para poder animarles. Como bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, ese texto bien conocido por todos nosotros, mínimo por aquellos que ya tenemos una costumbre en la atención, en la lectura, en el compartir acerca de las escrituras, dice: toda la escritura es inspirada, o sea, el conjunto escritural, desde Génesis a Apocalipsis. No hay nada
nada que añadir, no hay nada que quitar, todo el conjunto escritural es inspirado. Aquí el término griego theoneustos, que se compone de la palabra Dios y de la palabra, de una palabra que viene de neuma, sí, que es espíritu, sí, entonces está hablando que toda esta palabra ha sido soplada espiritualmente, cargada espiritualmente por Dios, y que tiene la finalidad, la utilidad, tiene la capacidad, por tratarse de una verdad viva, de una palabra viva, poderosa, dirigida, ungida, diseñada, y evidentemente que busca siempre el objetivo para el cual fue escrita y, por supuesto, para el cual fue hablada, y realmente es útil para enseñarnos, ¿eh? O sea, para darnos una idea práctica, entendida, para que realmente como niños podamos ponernos delante de nuestro Padre Celestial, leyendo su bendita palabra, para que esta palabra pueda hacer en nosotros todo aquello que Dios se ha propuesto que haga. Entonces es útil para enseñar, es útil para redarguir, o sea, realmente para abrir una investigación interna en todos los asuntos del alma, en todos los asuntos que tienen que ver con nuestro fuero interno, con todas estas cosas que a veces nos tienen en muchos casos en error, y que sin embargo la palabra se abre camino a través de nuestra existencia humana, y ahí realmente es capaz de dar un golpe de luz y mostrarnos todo aquello que debe de ser cambiado, como bien nos dice el escritor de Hebreos, que toda esta palabra, en la misma manera, toda la escritura, estamos hablando exactamente de lo mismo, toda la palabra, toda la escritura, dice, es viva y es eficaz, o sea, viva en el sentido de que es espiritual, viva en el sentido de que es la boca, es la voz de Dios, con una actividad profunda, con una actividad de conversión, con una actividad de convencimiento, con una actividad que lleva al corazón al arrepentimiento, al agradecimiento. Recordamos las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, y cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga este Espíritu de verdad, el Paracleto, el Consolador, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Evidentemente, el Espíritu Santo no tiene una actividad al margen de la palabra. Siempre trabaja juntamente con la palabra. Cuando nosotros podemos ver la Iglesia naciente y manifestada en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, en el día de Pentecostés, podemos ver cómo Pedro, y cómo podemos continuar leyendo, y vemos que los fundamentos apostólicos tienen que ver con el obrar del Espíritu Santo juntamente con la palabra. Pedro citaba las profecías escritas en el Antiguo Testamento, la profecía de Joel, citaba el Salmo 16, escrito por el rey David, y vemos cómo el Espíritu Santo realmente podía llevar a cabo la función principal, que es el dar el sentido espiritual y correcto a la palabra, porque Él la escribió, sí, porque realmente Él fue quien la inspiró, y él sabe perfectamente el motivo, la razón que hay detrás de cada versículo, de cada palabra, de cada frase, de cada capítulo y de cada libro, para llevarnos por medio de esa comprensión, evidentemente, a esa finalidad, a ese objetivo, que es el de enseñarnos, como estamos diciendo, el de redarguirnos. Es muy bonito cuando podemos ver en el libro de los Hechos, que es el asunto que ahora mismo estábamos recordando y mencionando, y me parece muy, muy bueno para poder hoy tener también una meditación en todo lo que aquí se nos está contando. Entonces, evidentemente, dice en el capítulo 2, en el versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y ahora cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi diestra, siéntate a mi diestra,
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que este versículo de estos textos del Salmo 110 se repiten bastante en diferentes libros del Nuevo Testamento. Lo tenemos en el libro de Hebreos, lo tenemos en el libro de Romanos también, y vemos que esto evidentemente tiene que ver con la muerte, la resurrección, ascensión y glorificación de Jesucristo, donde Él hoy está sentado a la diestra de Dios. Y aquí vemos el Señor a mi Señor, o sea, David habló proféticamente 1000 años antes de Jesucristo. Claramente dejó dicho que esa raíz, que ese linaje anterior y posterior de su persona realmente tenía el título, tenía la condición de Señor en sus ojos bajo la inspiración. O sea, David está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo y está presentando a Cristo como su Señor, y nos está hablando 1000 años antes de la humanización y de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces vemos que esto se cumplió 1000 años después, donde Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, estamos todavía evidentemente en este proceso que concluirá en esta etapa, de los días, de los postreros días, sí, donde realmente cuentan desde la manifestación del reino de Dios en la persona de Jesucristo y hasta el regreso de Jesucristo para juzgar este mundo, como bien nos enseña Apocalipsis 19:11 y otros muchos textos del Nuevo Testamento. Entonces, este es el tiempo de la predicación de la gracia. Estamos en el hoy de salvación, en el hoy de socorro. Estamos todavía en el tiempo donde el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Estamos todavía en el tiempo donde a los que todavía vivimos y estamos en este cuerpo, agradecer esta gracia que nos ha salvado, agradecer esta fe que nos ha sido otorgada para poder relacionarnos y para poder vivir una vida cristiana y agradable a Dios. Entonces dice Pedro, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sabemos que es en la pluma de Lucas, pero es Pedro quien históricamente aquí Lucas nos está recordando que a este Jesús, aquí vemos el nombre humano de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Por lo tanto, aquí estas palabras fueron usadas y apoyadas en la propia Escritura, lo que estamos diciendo. El Espíritu Santo interactuó, ¿sí?, con la palabra, y por medio de su propósito y de su intención citó un texto escrito 1000 años antes, ¿sí?, y actual en este momento, ya en el que Cristo ya ha resucitado, ya ha llevado a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y entonces Pedro les dice: a este Jesús, a este hombre que no visteis en él más que un mentiroso, más que un alguien que se hacía pasar por Dios, alguien que decía ser el Hijo de Dios, alguien que realmente ofendía a la religión judía, alguien que no fue digno del reconocimiento de ninguno de estos religiosos de este pueblo judío, que cerró sus ojos, veló sus ojos, endureció su corazón, y por quien Cristo lloró. Sabemos esas palabras que nos cita Lucas, ¿no?, cuando Cristo lloró por Jerusalén y dijo: cuántas veces he querido abrazaros, he querido reuniros. Dice: pero realmente no entendisteis el día de vuestra visitación. Por eso dice: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos perfectamente que esto ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces,
El propio Jesús también dice claramente, si tú conocieras en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y les cita evidentemente de toda la consecuencia de no haber conocido el día de su visitación. Por lo tanto, Pedro está hablando a corazones endurecidos, a corazones resistentes, a corazones que mantuvieron un pulso con Cristo, no viendo en él más que, ya digo, que un parlante, que un malhechor, que un farsante. Pero sin embargo, en este momento, la palabra de Dios, usada bajo la impresión y la unción del Espíritu Santo, golpea los corazones de estos oyentes. Y Pedro dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor aquí es equivalente a Jehová, y aquí la palabra Cristo es equivalente al Mesías, al Rey esperado. Claro, estos hombres era complicado comprender en cierta manera el asunto del Rey con el Rey sufriente. Sí, esperaban un rey, pero un rey que venía a gobernar. No esperaban un rey que venía a morir en una cruz. Entonces, en este momento la palabra da luz a la persona de Jesucristo en los corazones de los que aquí están escuchando. Y entonces, esto para ellos es muy fuerte, porque observemos que está hablando. Dice, a Jesús a quien vosotros crucificasteis. Aquí está hablándole del ser humano, del hombre que caminó entre ellos, de Jesús de Nazaret, aquel a quien las multitudes veneraban, a quien los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los cojos, los paralíticos, los mudos, los ciegos, los sordos, encontraron consuelo, encontraron perdón, encontraron sanidad, aquel a quien la mujer acusada de adulterio, a quien aquella mujer en casa de Simón, el fariseo, con una vida dura, oscura, terrible, pudo realmente ver en él el consuelo, la gracia y el perdón de su alma. Realmente, este Jesús, el Jesús del que nos hablan los evangelios, este Jesús que estas personas no habían visto nada en él, entonces le crucificaron, lo escogieron para la muerte y libraron a Barrabás. Por lo tanto, no vieron en él más que un hombre, y un hombre digno de juicio y digno de muerte, aun cuando no comprendían que el consejo anticipado de Dios estaba moviendo y estaba realmente cumpliéndose en la persona de Jesucristo. Entonces, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, y aquí les está hablando al pueblo judío, sabemos que Cristo fue crucificado principalmente porque el Padre lo entregó a la cruz, y principalmente y en la misma altura porque él mismo hizo una entrega de él mismo, como bien nos dice en Juan 10, yo tengo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, no solamente para morir sino también para resucitar, evidentemente, después de mi muerte. Por lo tanto, aquí estamos viendo la parte en la que Pedro está mostrándoles la dureza, el desprecio, evidentemente la culpa que ellos tenían, aunque es también aquí donde realmente les habla de esa ignorancia, sí, donde realmente el propio Pedro también les dice que lo hicieron por ignorancia. Por eso Dios extendió una mano de gracia, una mano de perdón a estos oyentes que estaban escuchando a Pedro, ¿sí? Y bueno, pues podemos ver que este Jesús, a quien habían crucificado, ahora Dios, y aquí cuando está hablando de Dios, está hablando de lo que esta palabra representaba en el oído de los oyentes. Para un judío, solo había un Dios. El Shemá hebreo, Deuteronomio 6:4, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Evidentemente, esta palabra tenía mucho significado en el corazón de los que aquí estaban escuchando. Y cuando esta palabra fue puesta como el agente principal de esta frase,
porque aquí es Dios quien lleva a cabo esta obra. Entonces le está diciendo, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Y aquí la palabra Señor es equivalente, es el término griego keros, pero es equivalente evidentemente a Adonai o incluso a Jehová en el Antiguo Testamento. Le ha hecho Señor, o sea, Dios evidentemente elevó a Cristo a la misma altura de él mismo. Por lo tanto, aquí podemos ver que el Padre y el Hijo son una misma cosa. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y esto estaba golpeando fuerte el corazón de estos oyentes. Y después les menciona el Rey esperado, realmente en virtud de su muerte y de su resurrección. Él es Señor y también es el Mesías, el ungido, ¿sí? El Cristo. Entonces, al oír esto, estas palabras transformadas por la luz del Espíritu Santo, palabras dichas por la boca de Pedro, apoyándose en la Biblia que Pedro tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Y hoy nosotros estas palabras las tenemos en nuestra Biblia, que se compone de Antiguo y de Nuevo Testamento, pero con la misma fuerza, con la misma eficacia, con el mismo poder y con la misma verdad que cuando Pedro las dijo. Esto es lo que estamos diciendo acerca de que toda la Escritura es inspirada, que la palabra es viva y es eficaz, que realmente es útil para enseñar, ¿sí? Para llevarnos a la enseñanza sana y para redarguir, y vamos también a citar, corregir y evidentemente ser instruidos en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Y aquí nos dice también, dice que es cortante, Hebreos 4:12, como una espada de dos filos. Aquí realmente está usando una metáfora para enseñarnos la actividad y el poder de la palabra. Penetra, aquí nos da la figura de una espada atravesando un cuerpo, ¿sí? Y ahí, hasta partir el alma y el espíritu, la parte espiritual del hombre, y nos habla de las coyunturas y los tuétanos, que son parte de nuestro organismo humano, y ahí es donde discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, enseñándonos que realmente todo lo que ha sido creado, que estamos absolutamente desnudos en su presencia, y que esta palabra lo que trae es la profundidad de esta verdad, donde ante Dios podemos ver su majestad, podemos ver nuestra condición y a quien tenemos que dar cuenta. La palabra cuenta aquí tiene una connotación de juicio, es la palabra logos. Sí, aquí está relacionado con juicio. Recordamos que Jesús dijo, no he venido a juzgar, mi palabra juzgará en aquel día. Y sabemos que el propio Cristo también dijo de sí mismo que el Padre daba todo el juicio al Hijo. Por lo tanto, aquí vemos como Pedro citó estas palabras alcanzaron una potencia espiritual, redarguyeron, corrigieron e instruyeron, mostrando la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y entonces la respuesta, ¿qué haremos? Los corazones se compungieron. La palabra compungir es un puñal rasgando el corazón. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Esto es lo que la gracia de Dios hace en nosotros cuando se manifiesta por medio del potencial de esta palabra, mostrándonos la salvación tan grande que no tenemos que descuidar. Entonces, hay soluciones. Qué precioso es pasar por los estadios de la conversión. La gracia se manifiesta, nos revela a Jesucristo, nos enseña que somos pecadores, miserables, quedamos afectados, quedamos caídos bajo el peso de nuestro pecado. No hay esperanza, no hay solución, solo hay una expectativa de juicio. Solamente entendemos que merecemos el infierno. En esta misma manera estos hombres vieron la gravedad de estos hechos. A este hombre, a este Jesús, a quien habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y en este momento ellos fueron confrontados, ¿sí? Y pudieron comprender la belleza de aquel que habían crucificado
en la cruz, el valor de su muerte, el valor de su sacrificio, la gloria de su persona, y en este momento, esta gracia, en la misma manera que nos muestra nuestra condición, también nos ofrece un perdón. Y dice así: arrepentíos, base fundamental para recibir el perdón de nuestros pecados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Por tanto, nos enseña la conversión, y aquí nos muestra evidentemente tres asuntos que están siempre incluidos en nuestra conversión: el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, que realmente es un rito, por decirlo así, externo, pero que es una ordenanza establecida por Jesucristo, donde nos identificamos con esa muerte y con esa resurrección. Hemos muerto al pecado y vivimos para la justicia, y recibimos el don del Espíritu Santo, que evidentemente tiene que ver con que con la vida, con la regeneración, con el nuevo nacimiento que Cristo nos da cuando le aceptamos por gracia, mediante fe. Bueno, que Dios les bendiga, y hasta aquí ha sido el breve pensamiento para esta semana. Gracias.